Nosotros también nos vamos a Qatar. Nos vamos directamente. Vení, nos vamos, bueno, para acá ya directamente. Vamos a darle la bienvenida a Yamila Quinteros. Ahí está, una mendocina que está en Qatar. Yamila, ¿cómo estás? Hola, Yami, buenas tardes. Hola, hola, acá vení, mira. Hola. Hola, perdón, acá vinimos. Es que justo estamos esperando a la selección acá todos. Sí. Y justo me estaban dando luz porque, bueno, estamos todos acá muy eufóricos, muy contentos y nada, acá con Celes, Mica. Hola, chicas. Hola a todos. Hola a todos. ¿Cómo va? Yami, acá se nos ve bien. ¿Cómo se maneja la euforia? Porque nosotros sentimos euforia tantos miles de kilómetros. ¿Qué te parece? ¿Cómo se maneja ahí, teniéndolos tan cerquita, viviendo la emoción tan cerca? No les puedo explicar la piel de gallina que tengo, la felicidad. Les juro que es como que voy a llorar. Qué hermoso. Es una sensación de piel de gallina con todos acá. Los mismos cataríes, hindúes, todo Medio Oriente alentando a Argentina. Nada, quieren que Messi levante la copa. Ay, bien. Es increíble todo lo que se vive acá, una locura. Contanos. Miren. Ah, mirá, es como una especie de carnaval. Ay, ya, me, ¿no?, encanta. En Doha estamos. ¿Estuviste en el partido? No. No, nosotros estábamos tan lejos. Me corro. Sí. Ahora, Yamila, contanos un día de los argentinos en Qatar. ¿Qué han hecho hoy, por ejemplo, que es la 1 de la mañana, recordemos? Sí. Bueno, en realidad yo también vine a trabajar en para FIFA, el Fan Festival. Okay. Así que nada, trabajamos y después nos reunimos con todos haciendo banderazos. Acá estoy con mis compañeras, mis amigas, las chicas. Y bueno, nada, todo el tiempo ya de a poco vamos presenciando, palpitando, digamos, la llegada de todos argentinos y de todas las personas del mundo. Y se va sintiendo esta, no les puedo explicar la sensación, pero bueno, nada, mucha felicidad, eso. Claro, totalmente, desbordados de euforia, de aparte tenemos esto que vos decías, ¿no? No es solamente que es una pasión argentina y que estamos todos queriendo también esto, el gran triunfo, que Messi pueda levantar la copa, ¿no? Que nos consagremos campeones, sino hay un deseo del mundo entero, porque donde vas, viste, te pasa de ver que es una persona, exacto, un indio con la camiseta argentina y vas a decir, wow, qué fuerte. Desde que nos subimos al Uber sin saber que éramos de Argentina, nos decían, Messi se lo merece, nada, eso. Yami. Todo el mundo, niños con nuestras camisetas, es una sensación increíble. Qué lindo debe ser, el famoso sentirse local. Sí. Iba a preguntar sobre eso, Yami, ¿de qué selección ves más gente? ¿Cuál has dicho, che, mirá la cantidad que han traído esto? No sé, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, México. Argentina. No sé si son argentinos, pero te juro que todo el mundo con nuestras camisetas desde niños, que seguramente son de acá, de Qatar o del Medio Oriente, todos con nuestras camisetas. Te juro, porque yo les pregunto si son de Argentina. Y de hecho, hay un grupo gigante acá de gente de Qatar que están todos por recibir a la selección y estaban cantando recién para Argentina. ¿Tenés para hablar con alguno o el idioma es una barrera? Sí, a ver. En inglés catarí puede ser. Nosotros, sí, obvio. Si quieren, a ver, voy a buscar a alguien. Qué emoción. A ver si no. Qué bonito. Se me llenan los ojos de lágrimas. Can I talk to you for a second? Are you from Qatar? Ah, ok. ¿Un catarí quieren que busquemos? No, a ver, mira. O cualquier persona que esté ahí también esperando, no sé, alentando a la selección. Acá. Hello, where are you from? India. Okay, what's your name? We are from. Okay, ellos son de India y mira, están vestidos de Argentina. ¿Por qué la euforia de ellos por Messi o por Argentina? Pregúntale, por favor, Dani. Why are you so happy about Argentina? Because today we are all, especially in China, we are loved football. Ellos aman el fútbol, ellos están acá para alentar a Argentina. Especially from India, southern side, Kerala. They are all our people. Okay, venga. Football. Okay, dicen que ellos de una parte específica de la India. Desde que era pequeño, Argentina, Brasil y otros equipos. Todos. ¿Qué jugadores argentinos conocen, Yami? ¿Qué
the ground. Okay. What football players are most famous and the most famous for you? Maradona, Pele, and now Messi, Cristiano, Neymar. Cristiano. Ah, bueno, para eso van para otras. Batistuta. 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 Messi. Recall me. Maradona. Maradona. Di Maria. Dybala. Yes. Okay. Como ven, un montón. Muchísimo, Romero. Muchísimo. Romero, Otamendi, and Maradona. Otamendi. Romero. Crespo. Ok. Claro, se ve que siguen a la Argentina de hace mucho tiempo. India, Kerala. Sí, todos son de la India. India, Kerala. De la parte del sur, sí. Yeah. You see that, Me encanta hablar, son verborrágicos. Sí, sí, muy. Acá todos hablan y aman a Argentina, entonces cada vez que pasamos con una camiseta todos empiezan Messi, claro, Messi, claro, claro. Y se arma todo un carnaval. Yami, ¿qué es lo que haces vos en esto que te has ido a trabajar, que nos decías del Fan Festival? ¿Sí? Sí, está bien digo. Para FIFA, ¿cuál es tu trabajo allí? Bueno, nosotros vinimos contratados, digamos, por Marriott a lo que es la parte de atención al cliente y, bueno, con todo el tema de la gastronomía. Y eso, y para nosotros fue una oportunidad increíble poder venir a vivir esta experiencia por más allá de que venimos a trabajar. Claro. Vivimos todo esto, así que nada, es lo mejor que nos ha pasado en este momento. ¿Qué te parece? ¿Y te fuiste sola? ¿Fuiste con alguien? ¿Amigos? ¿Pareja? ¿Familia? No, con mi hermana y mi prima, no sé si las alcanzaron a ver recién, porque bueno, ¿sí? Me fui, pero a ver si las puedo encontrar de nuevo. Sí, acá, ahí las busco. ¿Cómo ha sido también, Yami, mientras las buscamos a ella, el tema de ustedes, mujeres allí, han tenido que tener algún cuidado, el tema de la exposición, sí, el tema de la ropa, les han advertido algo? Sí, al principio fue bastante chocante el tema de la cultura. Sí. Porque, bueno, estábamos preocupados por todo lo que nos hacían, el tema de los hombros, de las rodillas, de cómo vestirnos, no poder ponernos un short, tener que estar tapadas todo el tiempo. Pero la verdad es que, si bien nosotros respetamos la cultura de ellos, no es que no puedas ponerte un short. Tratamos de ponernos shorts, obviamente a su debida altura. Uh-huh. Sí, obviamente te miran como que no... Un poquito impactado. Claro, o sea, están acostumbrados. Claro, claro. Pero bueno, se les viene el mundo, así que yo creo que esto va a ser también bueno para ellos, para ver si las mujeres pueden tener un poco más de derechos. Bueno, nada. Totalmente. Que ojalá tengan una experiencia distinta con todas las mujeres que lleguen ahí de otros países y ojalá se puedan revertir ciertas cosas de las que, bueno, el mundo entero ha hablado y de las que muchos no estamos de acuerdo. Bueno, vemos ahí. ¿Esa es tu hermana? Así las despedimos. Sí, hermana. Hola. Hola, ¿cómo va? Bueno. Bien, todo bien. Ustedes contentísima acá. No lo puedo creer. No lo podemos creer. Qué alegría deben tener. La verdad que sí. Les creemos absolutamente todo lo que están diciendo, porque sí. Si ustedes vieran su cara, su expresión y los ojitos chinitos de emoción, olvídate. Y aparte, porque uno, si estuviese en ese lugar, estaría igual. Bueno, a usted le ha tocado cosas parecidas. Bueno, Yami, tenemos que despedirte. Gracias. Bueno, esperemos gracias. Volver a contactarnos. Ahí está, a las sí, tres. Cuando quieran, podemos mostrarle todo y, bueno, esto que es. Si quieren, les despido ahí con esa banda. Dale. Bueno, pero antes le podemos mandar un saludo a toda la familia, a todas nuestras amigas, a nuestra familia, a mi mamá. Los queremos, los extrañamos un montón. Abuelo, ajá. Estamos viviendo por todos. Estamos. Sí. Lo vivimos por todos. Nuestra familia que nos acompaña siempre. Me imagino. Y bueno, un saludo para toda la Argentina, nuestras amigas Mendoza entero. Nada, disfrutemos este momento porque es único. Claro. Gracias, que sí, chicas. Disfruten mucho. Bueno, nos despedimos con la banda, ¿no? Ahí te vamos. Dale. Listo. Chau, chicas. Chau. Buenas noches. Chau, disfruten. Chau. Yamil y compañía desde Qatar, desde Doha, y mirá lo que es la banda. Mirá cómo se está preparando todo. ¿Qué están esperando la selección? Claro. Sí, están por llegar. Están por llegar, mirá, gracias, Yami. Mirá y toda la semana. Ay, Dios mío, tengo la piel crespita. Qué hermoso, todo el noticiero está. En su momento. Bueno, se despidieron entonces la selección, que está claro, volviendo desde Abu Dhabi, donde jugó el partido, que vamos a repasar en un ratito, sí. Todavía no hemos visto el partido. Y va a llegar ahí a esta universidad, que es a donde concentrará, esperemos, Gisela, por casi 30 días. Ay, Dios quiera. Así Dios lo quiere.